Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente comienzo de semana para todos. Iniciamos la semana con una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Le damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Un grupo élite de la DIJÍN, de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a José Vicente Murillo Tobo, líder social en el departamento de Arauca. Está sindicado de pertenecer a la guerrilla del ELN. En la capital de Arauca se cumplen las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra José Murillo Tobo. Fiscalía al parecer tiene pruebas en contra del líder social. Dos personas murieron en el departamento de Arauca por accidente de tránsito. Un vehículo de la Unidad Nacional de Protección UNP por exceso de velocidad se vio involucrado en uno de los accidentes. Empleados del Hospital San Vicente de Arauca se encadenaron al ingreso del centro asistencial exigiendo el pago de sus salarios. Directora asegura que los dineros ya fueron girados. Gobernación de Arauca giró los 2.000 millones de pesos desde el viernes pasado para el pago de la nómina del Hospital San Vicente de Arauca. Secretario de Hacienda dice que apenas se haga el canje se podrán realizar los pagos. Administración Municipal de Arauca convocará sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca. Alcalde radicará dos proyectos para su estudio. Las autoridades del departamento de Arauca hicieron el fin de semana el lanzamiento del Plan Navidad Seguro. Varios hombres estarán en las vías de esta región del país. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJÍN, y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a José Vicente Murillo Tobo, líder social en el departamento de Arauca. También se les indica de ser cabecilla político del Frente de Guerra Oriental del ELN. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJÍN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en el desarrollo de la Operación Arauco, ejecutada en los municipios de Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca, a las personas conocidas como el Gordo Murillo o Checho, cabecilla político del Frente de Guerra Oriental, y el Flaco Niño o Chicharrito, coordinador político y de masas del Frente Domingo Laín Sáez. Los capturados son requeridos por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con terrorismo, rebelión y obstrucción de vías públicas que afectan el orden público y secuestro. Ambos cabecillas contaban con una trayectoria criminal de 20 a 15 años respectivamente en la organización criminal. Según los elementos materiales de prueba que reposan en la investigación, el Gordo Murillo presuntamente sería el articulador de la línea estratégica ordenada por alias Paulito, cabecilla militar del ELN, en aras de consolidar los movimientos sociales, revolucionarios y políticos subversivos regionales, utilizando las organizaciones de masa populares del centro oriente de Colombia. Las actividades criminales que desarrollaban, al parecer, estaban direccionadas a dinamizar el trabajo organizado de masas para los intereses del ELN, matarizadas en convocar y liderar los paros armados, marchas campesinas y mingas indígenas, principalmente en los municipios de Arauquita, Tame y Saravena. Durante el proceso investigativo que dio lugar a estas capturas, se realizaron entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos en álbum fotográfico, inspecciones judiciales, interceptaciones de comunicaciones, retratos hablados y cotejos morfológicos. Al Frente de Guerra Oriental se le atribuye más de 25 acciones terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, paros armados y bloqueos sobre las principales vías del departamento de Arauca, que se reflejan en pérdidas económicas para el país por aproximadamente 15.000 millones de pesos. Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento de captura y allanamientos, quedando previsto para el día de hoy la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Y en el Palacio de Justicia se cumplió la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el líder social José Vicente Murillo Tobo. La Fiscalía General de la Nación tiene varias pruebas en contra de Murillo Tobo que lo vinculan con la guerrilla del ELN.
En los juzgados del municipio de Arauca se cumple con la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra José Vicente Murillo Tobo, líder social en el departamento de Arauca y quien fue capturado por presuntos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y fue una de las manifestaciones o observaciones de la defensa, la Fiscalía General de la Nación, o este proceso tiene su génesis en una investigación del Frente de Guerra Oriental del ELN, más exactamente el Frente de Domingo Laín Sainz. Se trata de investigar a personas que conforman ese grupo armado al margen de la ley que delinque en el departamento de Arauca. Se habla de cabecillas de finanzas, de mandos operativos. Se relaciona a José Vicente a José Vicente Murillo Tobo y a Jorge Enrique Niño Torres, el primero de ellos como cabecilla de masas, el segundo como coordinador de masas. Habló, hizo el señor fiscal unos antecedentes, una génesis para indicar el por qué se imputaba el delito de rebelión, de cuáles eran las comisiones en los diferentes municipios del Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz del ELN, como son las comisiones de Rafael Villamizar, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Martelera Barón, Omaira Montoya y compañero Tomás. ¿Qué delinque no tiene su injerencia en el departamento de Arauca? La Fiscalía General de la Nación aseguró en la audiencia que pertenece a la guerrilla del ELN y que tiene pruebas en contra de José Vicente Murillo Tobo. Nombró el señor fiscal a manera general de que al pertenecer a este grupo de masas, cabecilla de masas y coordinador de masas, el segundo de los imputados, y con elementos materiales probatorios como los que contaba la Fiscalía, que les conoceremos para la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, se habla de reuniones con las juntas de acciones comunales de los diferentes municipios del departamento, imposición de reglamentos, multas o sanciones al incumplimiento de esas sanciones o reglamentos, indicando que ocultaban su vínculo criminal a través de movimientos sociales, como se manifestó el señor fiscal, porque ustedes son los líderes sociales, legalmente constituidos, bloqueando vías, atacando a la fuerza pública y con ataques al oleoducto. La Fiscalía General de la Nación tiene material probatorio y que José Vicente Murillo Tobo es cabecilla de masas de la guerrilla del ELN. Para José Vicente Murillo Tobo cuenta el señor fiscal con elementos materiales probatorios. Se dice que al interior de ese grupo armado al margen de la ley, este señor José Vicente cuenta con el área de Checho o Gordo Murillo. Se habla de que usted es cabecilla político de masas, que es miembro del ELN por más de 15 años en Arauca, que hace parte de ese grupo al interior del ELN denominado los Rodillones, que goza de aprecio y confianza de los demás miembros del ELN, confianza de alias Raúl, Culebrito, Batman, Jenny y demás. Es un líder social relacionado con cabecillas de GAO, grupo armado organizado. Se habla de la instrucción al guerrilleros, base de temas de ideología, obligando a campesinos a realizar protestas, bloqueos de vías, ataques a la comunidad y fuerza pública, y entre los elementos materiales probatorios que mencionó la Fiscalía, se encuentran con declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos, diligencias de declaraciones juradas, entrevistas, inspecciones judiciales a unos procesos, el primero de ellos 2017-016-89, 2017-012-38, 2017-00014, 2018-0034, este que habla a hechos, a la infraestructura, perdón, a ataques a la fuerza pública como lo fue la policía, inspección al proceso 2018-00002, que habla del secuestro del ingeniero de Mocoa, declaración jurada del 23 de octubre de 2019, cotejos morfológicos, más declaraciones, reconocimientos fotográficos. El primero del 4 de agosto de 2019, algunas fechas, inspección al proceso 2006-00147, ampliaciones de declaraciones juradas y una serie de interceptaciones de comunicaciones. Al final de la primera audiencia, el líder social capturado, José Vicente Murillo Tobo, no aceptó cargos ante el juez de control de garantías. ¿Cómo se declara frente a los cargos que imputó la Fiscalía General de la Nación? Señor José Vicente Murillo Tobo, tome su micrófono.
usted de acercarse al micrófono. Indíquenle usted al despacho cómo se declara usted frente a los cargos imputados por la Fiscalía, inocente o culpable, señor Murillo Toro. Señora juez, en mi calidad de líder social, consciente de que mi actividad es legal, pero también es legítima, y escuchando lo que dijo el señor fiscal, me declaro ante un falso positivo, ante un detrimento patrimonial de todos los recursos que haya estado el Estado en función de hacerme comparecer ante un despacho, es un detrimento patrimonial y por lo tanto no acepto de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia los cargos que me formula la Fiscalía. Se declara inocente. Señor Jorge Enrique Niño Torres, ¿cómo se declara usted frente a los cargos que formula la Fiscalía? Doctora, de verdad es que pues también me declaro inocente de todas las situaciones que me acusa la Fiscalía. Bien. Frente a esta manifestación de inocencia contra la cual no procede recurso alguno, la audiencia termina a las 11:40 minutos. Las audiencias de la medida de aseguramiento contra el líder de las organizaciones sociales continuarán en las instalaciones del Palacio de Justicia del municipio de Arauca. Y en otras informaciones, varios fueron los accidentes de tránsito que se presentaron en el departamento de Arauca durante este fin de semana. Dos personas murieron y un carro de la Unidad Nacional de Protección, UNP, se vio involucrado en un accidente en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Varios accidentes de tránsito se presentaron durante el fin de semana en el departamento de Arauca. Una persona murió en el municipio Capital y otra en el municipio Cubará, en Boyacá. Uno de los más graves también fue cerca del aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Lamentable, durante este fin de semana se nos presentaron múltiples eventos de accidentes de tránsito con lesionados y uno desafortunadamente con persona fallecida. Uno de los más resaltados es en el municipio de Arauca Capital, en el kilómetro 9 entre la vía que conduce a Arauca hacia Corocoro. Desafortunadamente, aproximadamente a esa hora se presenta la colisión entre un vehículo de tipo camioneta y una motocicleta en los cuales resultan dos personas lesionadas menores de edad. De manera inmediata fueron trasladados al hospital y se hicieron las respectivas pruebas de embriaguez y estamos ya a la espera del dictamen médico-legal para poder realizar los procedimientos y entregarlo a la Fiscalía. El segundo evento de accidente de tránsito lamentable se nos presentó el día de ayer en el municipio de Cubará, llegando aproximadamente a 4 kilómetros del municipio, en donde un vehículo pierde el control al parecer por fallas mecánicas como primera causa probable. Ya posteriormente se determinará la causa determinante de este evento como tal. De este evento desafortunado pierde la vida una señora de aproximadamente 26 años de edad y resultan tres personas lesionadas. Estamos ya a disposición de nuestro inspector de policía para poder dejar el caso a disposición de la Fiscalía y poder determinar así en qué fue lo que pasó en esta importante vía, los cuales ya en esta curva ha tenido más de tres eventos. Un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, se vio involucrado en un accidente de tránsito al ingreso del aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Al parecer, el exceso de velocidad por parte del esquema de seguridad fueron las causas. Hemos tenido ya acercamientos con este personal de la UNP, hemos tenido con el encargado de la seguridad, vamos a dar unas charlas de capacitación, de prevención, de de todas maneras, se sigue haciendo las recomendaciones a la comunidad de respetar las normas de tránsito y darle predación a las vías aquí en Arauca, dado de que tiene su sentido vial y es imperioso que la gente entienda de que ahí las carreras tienen la prelación igual manera que algunas calles. El alto oficial señaló que se esperan las investigaciones de las autoridades que atendieron el accidente de tránsito en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós, donde se ve involucrado un vehículo de la Unidad Nacional de Protección. En estos momentos estamos manejando una causa probable de invasión de carril. Realmente, determinar en estos momentos de quién es la causa determinante es responsabilidad de nuestra Fiscalía, pero la causa probable tenemos como invasión de carril inicialmente. En los próximos días, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte realizarán algunas charlas con las personas que integran los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en el departamento de Arauca. Vamos a una pausa comercial. En minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Este 10 de diciembre, dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración, que es rendir cuentas. Además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre, el 10 de diciembre, a las 8 de la mañana, en la ESAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública, se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender
si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del plan de desarrollo. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! Plan de negociación con IDEAR, cumples y ganas. ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, para que los clientes que se encuentran en mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan. Primero, pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por mora. Esta alternativa ofrece beneficios como descuento del 100% de intereses de mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, acuerdos de pago. Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como plazo de hasta 24 meses, descuento del 100% de intereses de mora. Aplica para clientes con mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, reestructuración. Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como periodo de gracia de hasta 6 meses, descuento del 100% de intereses de mora. Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, refinanciación. Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial, todas las oficinas en los municipios del departamento de Arauca, a través de nuestra línea telefónica 885-3178, extensión 115, o a través de nuestro canal virtual al correo cartera@idear.gov.co o atencionalcliente@idear.gov.co. El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del SISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ASP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Siguiendo con más información, trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se encadenaron en las instalaciones del centro asistencial exigiendo el pago de los salarios. El director confirmó el giro de 2.000 millones de pesos por parte de la Gobernación de Arauca. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se encadenaron al ingreso del centro asistencial por la falta de pago de sus salarios. El director encargado aseguró que ya se giraron los recursos. Ya esa situación pues pasó, digámoslo así, se solucionó. En este momento pues estamos, como lo he manifestado en anteriores entrevistas con ustedes, estamos a la espera que llegue el recurso. Entonces pues ya hicimos una formalización de un acta en la cual nos comprometemos a pagar
en esta semana el recurso, y pues ya el personal está, pues sí, está ahí a un costado, pero eso, de todas formas es importante pues aclarar de que pues el personal que no labora, pues obviamente no se le pagarán sus días de trabajo, porque pues, o sea, no podemos asumir esa parte. El director del Hospital San Vicente de Arauca, Jesús Enrique Ballestero, dijo que a los empleados, por orden de prestación de servicios, se le adeuda hasta 8 meses. Bueno, el de OPS sí hay personal que se le adeuda entre 4 hasta 8 meses de salario, ¿sí? Y pues obviamente en muchas ocasiones el personal de OPS, como el recurso va llegando y se va pagando, entonces ellos, en la medida en que les van obteniendo los salarios, pues ellos van legalizando sus cuentas. Y cuando llega el recurso, se paga lo que esté ahí en la tesorería. El funcionario aseguró que el recurso fue enviado a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Estamos ahorita en este mismo haciendo el ejercicio de revisión de eso, y ya se mandó el recurso, parte del recurso se mandó a la unidad, y pues y la idea es que la unidad nos haga esa tarea en el día de hoy, para ver si el miércoles o jueves ya tenemos el recurso en la tesorería del Hospital San Vicente. Al finalizar la semana, se estarían abonando los salarios a los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca. Y la Secretaría de Hacienda Departamental confirmó el giro de 2.000 millones de pesos a la Unidad de Salud por el pago de la planta de personal del Hospital San Vicente de Arauca. Por muy tarde, el próximo jueves, deben estar pagando los salarios. La Administración Departamental aseguró que los recursos de los 2.000 millones de pesos ya fueron girados a la Unidad Administrativa Especial de Salud para que los transfiera al Hospital San Vicente de Arauca. Se está trabajando todos en equipo, gracias al trabajo de los mismos sindicatos, del gerente, el que se ha hecho acá interno en la gobernación, se logró que el giro se hiciera el día viernes, que a un saldo de 600 millones de pesos para queda de una fuente de Fonped, que no había llegado el giro, pero ya podemos decirlo que el giro llegó, ya hoy se hace, ya hablamos con los bancos y esperamos que en menos de 24 horas sea liberado el canje. El secretario de Hacienda Departamental, Manuel Calderón, manifestó que los recursos van primero a la Unidad de Salud. Deben ir a Unidad de la Salud, nosotros no podemos hacer giro directo al San Vicente, tiene que ir al órgano rector, y el órgano rector hace la transferencia al San Vicente. El jefe de la cartera de Hacienda Departamental aseguró que también se hizo el giro de los 600 millones de pesos faltante. Ese es el que te digo que ya se hizo la transferencia hoy en las horas de la mañana, y le pedimos el favor al banco pues que se gire, que se libere el canje pues antes de lo previsto, pues para poderle dar agilidad y trámite al proceso. El funcionario señaló que por tarde mañana estarían los recursos en las arcas del Hospital San Vicente de Arauca. Yo espero que hay que mirar algo, es que si de la unidad al hospital también deben hacer canje, si es en la misma cuenta cae el mismo día. Lo que espero que puede ser en las horas de la tarde, si se alcanza, o si no, en las horas de mañana ya estarían los recursos en el San Vicente. ¿En total cuánto se le irá? 2.000 millones de pesos en total. La Administración Departamental, por el momento, no le adeuda un solo peso más al Hospital de la Capital Araucana. Y entre otras informaciones, la Alcaldía de Arauca convocará a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca para el estudio de 2 proyectos. El Consejo sesionará por 8 días para debatir 2 proyectos presentados por la Secretaría de Hacienda. La Administración Municipal de Arauca convocará sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de la Capital Araucana para el estudio de 2 proyectos. Así lo confirmó el secretario de Hacienda Municipal. Nosotros aspiramos a llamar a extras a más tardar mañana, porque en el caso de Hacienda tiene 2 proyectos. Nosotros nos preocupa que hacia futuro hay una serie de demandas. Esa serie de demandas incita que para un buen manejo de sus finanzas del municipio vaya creando una reserva. Por eso uno de los proyectos es la creación del Fondo de Contingencias. Esa creación del Fondo de Contingencias lo que nos hace es, de los ingresos corrientes de libre destinación, separe una plática con el fin de atender potenciales contingencias, sobre todo demandas. Estas demandas, pues tiene que, en primer lugar, que la defensa jurídica del municipio se fortalezca para poder superar todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, de conformidad con algunos conceptos de los abogados, pues nadie le garantiza a usted que todas las vayan a ganar. Entonces hay que ir creando el fondo, una reservita que es
sano para las finanzas del municipio. El secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Heriberto Villamizar, manifestó que también presentarán un proyecto a la modificación del Estatuto de Rentas. Adicionalmente, el otro proyecto es una modificación al Estatuto de Rentas en este sentido. La Cámara de Comercio nos ha invitado a que busquemos mecanismos de tal forma que Arauca sea atractivo para la inversión de nuevas empresas. Atendiendo eso, nosotros creemos de que efectivamente aquí necesita la creación de unos incentivos y por eso se tiene pensado la creación de una zona franca, la creación de una zona económica especial, y hacia ellos va encaminado a que aquellas empresas que se instalen en esa zona económica especial o en la zona franca y que generen un mínimo de empleos, ellos estarían exonerados en industria y comercio y en impuesto predial por 4 años. El funcionario señaló que el Consejo de Arauca será convocado a sesiones extraordinarias por 8 días. Pues nosotros aspiramos que por 7 u 8 días, para que ese proyecto lo podamos compartir con todo el mundo y miremos ideas, más ideas, y si usted como comunidad tiene la intención, tiene otras ideas que enriquezcan ese proyecto, bienvenidas sean, la administración los escucha. En primer lugar, queremos dejar esas unas puertas abiertas para que tenga incentivo la gente de venir a invertir. En estos días encontraba yo a un señor venezolano que es experto en ganadería y en el cultivo de arroz y me decía algo que de pronto nosotros desconocemos. A diferencia de Casanare, las tierras araucanas son aptas para el arroz porque un gran porcentaje de los abonos que utilizan allá en Casanare, aquí la tierra no necesitaría para eso, por lo tanto genera un ahorro en el cultivo de arroz. Ese tipo de situaciones fortalecen para que de pronto otras personas que tengan una visión diferente vengan y creen y generen empleo. Este beneficio va es siempre y cuando genere un mínimo de empleos. Al parecer, el Consejo de Arauca será convocado a las sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre del presente año. Vamos a una pausa comercial. En minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! Este 10 de diciembre, dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración, que es rendir cuentas. Además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre, el 10 de diciembre, a las 8 de la mañana, en la SAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública, se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del plan de desarrollo. Plan de negociación con IDEAR, cumples y ganas. ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, para que los clientes que se encuentran en mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan. Primero, pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por mora. Esta alternativa ofrece beneficios como descuento del 100% de intereses de mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, acuerdos de pago, convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como plazo de hasta 24 meses, descuento del 100% de intereses de mora. Aplica para clientes con mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico.
Tercero, reestructuración. Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como periodo de gracia de hasta 6 meses, descuento del 100% de intereses de mora. Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, refinanciación. Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial, todas las oficinas en los municipios del departamento de Arauca, a través de nuestra línea telefónica 885-3178, extensión 115, o a través de nuestro canal virtual al correo cartera@idear.gob.co o atención al cliente @idear.gob.co. El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del SISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa Energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Y las autoridades del departamento de Arauca lanzaron el Plan Nacional de Seguridad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Tanto policía y Ejército Nacional estarán a partir de la fecha en las diferentes ejes viales. Las autoridades del Departamento de Arauca hicieron el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo en esta región del país. El acto se cumplió el fin de semana en la salida de la capital araucana hacia Caño Limón. Estamos dentro de la campaña institucional Viaje Seguro, su ejército está en la vía, deseándole a cada uno de los ciudadanos araucanos, como bien decía, la mejor Navidad, el mejor próspero año, con todas las medidas de seguridad que se deben adoptar para esta clase de eventos que es la movilización en todo el departamento. La Policía Nacional contará con varios hombres acompañando al Ejército Nacional en las diferentes vías del departamento de Arauca. Es importante, a nombre de la Policía Nacional, un saludo de un año nuevo, una Navidad en paz, unas vías en paz y una seguridad y convivencia en todo el país en paz. Estamos desarrollando una estrategia con toda la fuerza pública acá en el departamento de Arauca para apoyar a la gente que viaja por todas estas vías. Acá está la policía, está el ejército y vamos a acompañarlos toda esta Navidad para que lleguen a sus casas felices y deseamos una feliz Navidad a través de toda la fuerza pública acá en Arauca, convencidos con la tarea que estamos haciendo en estas vías nacionales. El alto oficial aseguró que la policía tiene aproximadamente 100 hombres que estarán en las vías. Es importante resaltar, en este momento tenemos un dispositivo de 100 hombres en las vías principales, apoyados con nuestro tránsito y también con el Ejército Nacional, que son dispositivos conjuntos para tener cubrimiento en partes rurales donde la policía no está en este momento, sobre todo acá en Arauca. La Policía de Tránsito y Transporte también dio algunas recomendaciones a la hora de viajar por las carreteras del departamento de Arauca. Le hacemos la invitación a nuestra comunidad de respetar todos los límites de velocidad, por favor, respetar las normas de tránsito, no pasar en doble línea continua. Es imperioso que no se mezcle el combustible al volante, se vuelven un arma letal para nuestra comunidad. Recordemos que todos deseamos disfrutar de esas Navidades y deseamos que todos lleguen a sus casas en total calma y en total tranquilidad. Recuerden que los únicos responsables de la seguridad vial son ustedes mismos. El lanzamiento de la campaña se cumplió en el sector del Puente del Ruano del municipio de Arauca.
Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos día a día que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y nuevamente los invitamos a que mañana martes se conecten muy en punto de las 6:30 p.m. ¡Feliz noche para todos!